en el gran premio de la cocina. Nos quedó pendiente la última devolución del día de hoy para Santi y para Tute. Ambos cocineros tenían que presentar un pollito deshuesado, relleno, con dos guarniciones calientes y una fría. Enseguida arrancamos con la devolución, pero antes de ir al corte, Tute le hizo una declaración fuerte, para mi gusto, al señor jurado Christian Petersen. Le dijo algo así como, sí, porque Chris quería, pero después yo sigo lo que él dice y las cosas me salen mal, así que prefiero morir con mis decisiones sí. Y a mi manera, y no sé qué. Algo así dijiste, sí, Tute. Sí. Ok. No, yo respeto muchísimo lo que me dice Chris, pero a veces uno cuando sigue métodos que, a los que no está familiarizado, después se le complica. Entonces lo que yo decía es que prefiero deshuesarlo como a mí me parecía y nada, si me va mal, no sentir que hice algo que no tenía que hacer. Ahora me estoy acordando que además dijiste algo como, no, porque aparte deshuesé todo y al final después él quería una parte del pollo que no sé qué. No, igual es... Me quedó lo otro allá, no sé. Cris, usted, que meditó, yo lo vi tomar aire, hizo om, ¿quiere responderle algo? ¿Prefiere llamarse a silencio? No se vengue, por favor. Jurado. No, yo le voy a explicar a Tute una cosa. Las cocinas es muy vertical. El jurado vendría a ser el jefe de cocina y ustedes son los cocineros. El jefe de cocina además quiere ver cómo trabajan mientras hacen el plato. No quiere ver solo el plato, quiere ver el proceso desde el inicio al final. Y sí, el jefe de cocina es caprichoso como todo jefe. Y quiere ver técnicas, y quiere ver procesos. Y tienen un porqué. Hay libros de técnicas de cocina, y tu técnica yo no la vi en ningún libro. Bueno. Quizás hay que escribir un libro nuevo. No, después te digo quién, de dónde lo aprendí. No okay. Lo voy a decir en vivo porque es alguien de la tele, así que después te digo. Bueno. Ay, sigue no, toreando. Pará. No, porque ahora siento que me van a perjudicar. No. No, mira para acá. ¿Yo sé de quién? Sí, no. Sí. Yo no lo voy a decir. No lo voy a decir. Así, tapate la boca para que no se te lean los labios y decime a mí. ¡Ah, claro! No. No lo vamos a decir. ¿Qué tiene que ver otro cocinero cuando Chris, como jurado, dice, hacelo de esta forma? Porque Chris tiene igual, una técnica francesa. Tenés razón, pero tenés es verdad que escuela, el jefe de cocina es un poco caprichoso y da unas técnicas. También es verdad que en las cocinas modernas los cocineros pueden dialogar con el jefe y decir, che, mirá, yo pedí otra técnica, creo que va a ser mejor. Bueno, lo hubieras hecho. Yo cuando paso por ahí tiro ideas, okay. Sugerencias y pasos a seguir. Fantástico. La realidad es lo terminado. Vamos. Ahora.